que tiene que ver con una captura que hace la FARC de personal extraño en la zona rural que rodea Puerto Rico y al lugar de los hechos del asesinato de la familia Rodrigo Turbay Cote, en donde uno de los testigos le relata al fiscal que empezaron a ser detenidos por ser personas extrañas, fueron llevados a una escuela, allí se vieron todos, cerca de 40 personas, lentamente y en unos jeeps las FARC los iba sacando por grupos. Él no volvió a saber de los 40, en el grupo que le tocó en el jeep los encadenaron, entre ellos 5 personas, una cadena relativamente larga entre persona y persona. Llegaron a un paraje en algún lugar y los hicieron bajar. Al primero le hicieron correr unos pasos, le dispararon por la espalda, al segundo le dispararon por la espalda, hasta que llegó el turno del testigo, que no quiso correr, se quedó en el jeep. En el suelo le dispararon, él puso la mano y por gracia de Dios y porque el conductor del jeep aceleró al que estaba disparando a entrar al jeep, quedó vivo. Y este testigo tuvo que recorrer toda la noche por trochas arrastrando la cadena de los cadáveres hasta llegar a una casa en donde con un machete de un campesino logró romper las cadenas y sobrevivir. Hola a todos, bienvenidos aquí a su canal La Verdad, nada más que La Verdad. Mi nombre es Andrés Rivera. Petro y las FARC. Dado el caso que hay tantas mentiras sobre Gustavo, yo había planeado hace días hacer una serie de videos explicando y demostrando que todo lo que dicen es mentira de Gustavo. Y esto a raíz más de que una suscriptora, IJ, me escribe y me dice que tuvo una discusión con la familia donde dicen, donde le afirman ellos que Gustavo va a terminar, va a cerrar Colpensiones. Y ella me pregunta a mí, mira, ¿es cierto esto? Mira, por favor. Digo, no es cierto. Le envío un video, un pequeño video corto donde Gustavo dice lo contrario. Dice que va a apoyar a Colpensiones y que los fondos privados de inversión deben de verse y deben de cerrarse, ¿no? Entonces, a raíz de eso, voy a hacer una serie de videos, ahora que ya arranca la campaña en grande, para que ustedes, todos ustedes, tengan material, digan, miren, les ruego que miren el video completo y mire, mentira, o lleven el video a alguien y les diga, mira, mentira, lo que tú dices, aquí está, él no es de las FARC. Entonces, recuerdan unos días, un saludo a la suscriptora. Días antes de las votaciones publican esta foto, imagínense esta foto. Miren esta foto donde se ve a las FARC con camiseta de Gustavo, que es un fotomontaje. Y esto es brutal, esto es un daño tremendo. Esto es un daño tremendo. Ya les iré viendo que también está metido periodistas por allí, ¿no? En eso estoy. Entonces, sacan esto y la foto verdadera es esta. Entonces, así van construyendo mentiras y mentiras sobre Gustavo y eso llena de miedo y de miente sobre Gustavo. Entonces, este capítulo se llama Petro y las FARC. Mienten sobre Gustavo, que es de las FARC, sacan fotografías editadas, infinidad de cosas, pero no se dan cuenta quién es realmente Gustavo Petro. Los que conocemos más de Gustavo sabemos quién es realmente Gustavo. Y a todos los del centro, a los uribistas que también vienen por aquí, les ruego que piensen, escuchen, miren el video, mírenlo y después toman su decisión. Colombia necesita de Gustavo Petro. Colombia necesita de Gustavo Petro. Petro es indispensable ahora en este momento en Colombia. Petro conoce a Colombia de pe a pa. Miren, desde muy joven luchando por Colombia. Merece
ser presidente de Colombia, porque Colombia va a mejorar muchísimo con él, se los aseguro. La derecha sacará muchos y muchos ataques, muchas cosas más, se vienen cosas terribles, por eso nos vamos preparando. Entonces, les ruego, porque no van a soltar muy fácil el poder, pero tienen que soltarlo, porque que el que manda es el pueblo, amigos de la derecha, el pueblo es el que manda. Entonces, les dejo el video. Cuando tengan dudas, escríbanme, por favor, y sacamos el video explicando lo de Petro y todo esto. Voy a sacar lo de Petro en Colombia Humana, ¿no? En Colombia Humana hubieron muchas cosas de Gustavo Petro. Los voy a sacar uno por uno, detallado, para que ustedes digan y tengan ustedes material suficiente para cuando ataquen a Petro o esta. Mira, aquí está, ¿vale? Yo les agradezco por estar aquí. Entonces, vamos a ver el video. Este video, para que ustedes se den cuenta de quién es realmente Gustavo Petro. ¿Quién realmente es Gustavo? Los dejo con el video Petro y las FARC. Chao. Gracias, señora presidente. Vamos a empezar sin mayor introducción. Indudablemente este debate pues estaba preparado en honor a Ingrid Betancourt, ya se hizo aquí un homenaje y leímos la parte pertinente. Hay unas segundas personas a las cuales les quisiera dedicar este personaje, son los concejales que ustedes ven en esa foto. Varios de ellos, la mayoría de los que están allí, fueron asesinados por las FARC. Algunos en forma individual, otros en el recinto del Consejo cuando debatían en la Comisión de Presupuesto. Ellos son Armando Zafra del Partido Liberal, Miriam Martínez del Partido Liberal, Hermán Carabalí Rodríguez, liberal, Silvio Mesa, liberal, Gerardo Collazos, concejal del Polo Democrático, inválido, asesinado por las FARC. Ausencio Larte del Movimiento Participación Cívica Comunitaria, lo mismo que Willard Villegas. A ellos les dedicamos este debate. Y obviamente a nuestro compañero inválido asesinado por las FARC cuando era el único concejal del Polo Democrático del municipio de Puerto Rico, Caquetá. Como en los casos del debate sobre paramilitarismo, he utilizado la misma metodología. Un análisis de la microfísica del poder micro en una región concreta, en unos hechos concretos. Y a partir de allí, establecer un análisis general de lo que son las FARC, en aquel entonces lo hicimos con el paramilitarismo, y una tercera parte de este debate, que igual que hicimos en el caso del paramilitarismo, es una propuesta de salida al problema. Cómo superar el problema en la sociedad colombiana. Las opiniones que voy a dar aquí son exclusivamente personales. Y por tanto sobre mí recae esa responsabilidad. El hecho en concreto con que comienzo este análisis es la masacre de una familia liberal, de dirigentes liberales. La familia Turbay Cote. Habían secuestrado a uno de los hermanos Turbay Cote. En el secuestro había muerto Rodrigo Turbay Cote, quien fue presidente de la Cámara de Representantes, la primera vez que yo asistí a ese escenario allá en los primeros años de los 90. Y no pasó mucho tiempo de la muerte de Rodrigo Turbay Cote cuando en un 29 de diciembre del año 2000, cuando se dirigían a la posesión de un alcalde electo de su grupo en el municipio de Puerto Rico, Caquetá, en la carretera, en Doncello, fueron interceptados sus vehículos blindados y allí asesinaron a la mamá de Rodrigo Turbay, doña Inés Cote de Turbay, a su hermano Diego Turbay Cote y sus escoltas y acompañantes.
Decenas de tiros fueron disparados contra sus cuerpos. Ese es el listado de víctimas en aquella ocasión. 7 personas en estado de indefensión asesinadas. El autor material de la masacre, ¿quiénes fueron? Está evidentemente comprobado la columna Teófilo Forero de las FARC, que actúa en la región. Pero no solamente esta columna asesina a una señora ya de edad, a su hijo indefenso, a un periodista y a sus escoltas, sino que alrededor de esta masacre de personas civiles en la carretera ocurren, y por esa muerte, otros hechos. Por ejemplo, en el proceso aparece la denuncia de un testigo, un señor taxista, que por el azar de la vida se encontraba en la carretera en el momento de los hechos. Ese señor taxista le informa, su nombre obviamente no lo voy a publicar aquí, le informa lo siguiente a la justicia colombiana. Yo fui el primero que llegué al sitio que sellaba la vía de Puerto Rico hacia Doncello en el sitio de la masacre. Es por eso que el vehículo de mi propiedad fue grabado por todos los noticieros y en efecto se mira de primero. Razón por la cual se ha basado la guerrilla de las FARC para dar muerte a los taxistas que de una u otra forma pasaron por el sitio de los hechos en momentos en que este ocurría. Ya que por información de un noticiero se dijo que la masacre fueron las FARC y que unos taxistas se decían los habían visto. Cuando yo llegué al sitio donde estaban haciendo el levantamiento, nos reunimos con unos 5 taxistas. Detrás mío estaba el indio, otro que dicen Cháquira, estaba mi cofrito, estaba el calvo, el chimbe, otro que le dicen el indio, y pasa a otra parte de su declaración y dice: pasados unos 15 días más o menos, desapareció el indio, quien fue el primero que se perdió. Se perdió un día sábado con el taxi y apareció el martes por la mañana al pie del sitio conocido como el Desquite en Puerto Rico. Muerto dentro de una bodega del carro, ya estaba descompuesto, presentaba signos de tortura y ultimado con arma de fuego. No recuerdo el nombre de él porque en el gremio nos conocemos es por el apodo. El sábado siguiente mataron a mi cofrito en el perímetro urbano de Puerto Rico. Después, como a los 8 días, mataron a un muchacho taxista de Doncello, conocido como El Calvo. Lo mataron en Doncello. Después, como a los 8 días, también un martes, bajaron a los pasajeros del carro y se llevaron a Yesit en el mismo carro, venía de San Vicente, que era taxista de Puerto Rico, lo mataron en el pueblo. En total, han matado 8 taxistas por todos y ellos estuvieron en el sitio de la masacre el día de los hechos. El fundamento de mi denuncia es que en el terminal de transportes un pasajero le informó a un revoleador que trabaja en el terminal que el pasajero había visto una lista que portaba la guerrilla y que él lo había visto el día que se llevaron a Yesit. Y ese mismo día al parecer se llevaron a un pasajero de Yesit. En la lista habían 28 personas, de los cuales había dicho el guerrillero que ya tenían 4 muertos y que faltaban 24 por matar. Esa lista estaba conformada por puros taxistas que trabajaban en esa ruta. Es decir, que además de matar a la familia Turbay y a sus acompañantes en el carro, las FARC días después se dedicó a matar a los testigos. Los primeros, por informe de un noticiero, eran los taxistas. 8 de ellos murieron en los días consecutivos, algunos con señales de tortura. La lista total era de 28 taxistas. No solamente los taxistas fueron asesinados en razón de estos hechos, sino que diversos testigos que estaban allí, ciudadanos comunes y corrientes, que presenciaron los hechos, también lo fueron. Este testimonio,
al cual le he tachado el nombre propio, también por razones obvias, presentado a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, nos cuenta de una señora que al ser testigo de los hechos empieza a ser amenazada por las FARC, ella y su marido, y en algún momento, en la noche, en su propia casa de habitación, siente ruidos en el primer piso de su casa, decide bajar y encuentra abajo, saliendo del baño, escondido, un guerrillero. Esta es la parte de la declaración que ella da. Tenía un pasamontaña negro, él es alias Nelson Carbonero y se llama Nelson Perdomo y la familia vive en Puerto Rico. Era jefe de finanzas del grupo 14 de las FARC y participó en lo de los Turbay. Él nombraba a todas mis hijas por el verdadero nombre y por eso me di cuenta que era él. La niña mía de 12 años escuchó el ruido y bajó. Cuando vio que me tenía amarrada y me tenía con el cuchillo y luego este sacó una pistola y le dijo que se callara o si no la mataba. Ella se me prendió de una vez en el vestido y en la toalla y se puso a llorar. Empezó a cogerla y le dijo que se la iba a comer. Y nos agarramos a quitarme la niña y yo no dejé. Él bajaba el revólver para amenazarla a la niña y yo le cogí la mano y se la subí. Él es bajito, había un carro en la salida que lo apresuraba y entonces el ultraje sexual y el intento de violación sobre una niña de 12 años no se consumó. La señora estaba embarazada, tuvo que desplazarse hacia la ciudad de Bogotá. Allí la echaron del sitio donde llegó, hoy debe ser una desplazada más en estos momentos. El jefe de finanzas del Frente 14 buscaba silenciar uno de los testigos, la señora, de los hechos del asesinato de la familia Cote, pero de paso intentó una violación sobre una niña de 12 años. Hay un tercer hecho en el proceso que me ha llamado la atención, no lo traje porque se nos refundieron las hojas, que tiene que ver con una captura que hace la FARC de personal extraño en la zona rural que rodea Puerto Rico y al lugar de los hechos del asesinato de la familia Turbay Cote, en donde uno de los testigos le relata al fiscal que empezaron a ser detenidos por ser personas extrañas. Fueron llevados a una escuela, allí se vieron todos, cerca de 40 personas. Lentamente y en unos jeeps, las FARC los iba sacando por grupos. Él no volvió a saber de los 40. En el grupo que le tocó en el jeep, los encadenaron, entre ellos 5 personas. Una cadena relativamente larga entre persona y persona. Llegaron a un paraje en algún lugar y los hicieron bajar. Al primero le hicieron correr unos pasos, le dispararon por la espalda. Al segundo le dispararon por la espalda. Hasta que llegó el turno del testigo, que no quiso correr, se quedó en el jeep. En el suelo le dispararon, él puso la mano y por gracia de Dios y porque el conductor del jeep aceleró al que estaba disparando a entrar al jeep, quedó vivo. Y este testigo tuvo que recorrer toda la noche por trochas arrastrando la cadena de los cadáveres hasta llegar a una casa en donde con un machete de un campesino logró romper las cadenas y sobrevivir y trasladó el testimonio a la justicia. Es decir, que en el solo asesinato de la familia Turbay, en el proceso judicial, aparecen el asesinato de 56 civiles, la mayor parte de ellos testigos o personas sospechosas de ser testigos de la masacre que se cometió contra la señora Inés Cote de Turbay, su hijo y sus acompañantes. La pregunta sobre estos hechos que implican el exterminio de
una corriente política en el Caquetá, el turballismo, como se le conocía, no terminó allí, siguió. No solamente hubo un asesinato sobre Rodrigo, no solamente sobre su mamá y sus hermanos, sino que después mataron al alcalde, que donde precisamente iban a hacer la visita, ese día 29 de diciembre, que se posesionaba como alcalde de Puerto Rico, el señor Lizardo Rojas. Después asesinaron a John William Lozano Torres, alcalde encargado, que había sido encargado por el asesinato del anterior alcalde. Este también fue asesinado. El turballismo prácticamente fue exterminado a sangre y fuego en la región. Y la pregunta que uno se hace es, ¿cómo esta agrupación en el Caquetá logra combinar no solamente unos hechos de sangre contra personas civiles, quizás pretendiendo el control político de la región, sino además métodos que vinculan y articulan, como en el caso de los taxistas, matar testigos, actitudes puramente mafiosas y en conjunto actitudes que son profundamente violatorias del derecho internacional humanitario? La extinción paulatina de un grupo poblacional, los taxistas de Puerto Rico, solo porque fueron testigos al azar de la masacre. ¿Qué es lo que ha pasado allí? Sin embargo, antes de entrar a ese análisis, quisiera hablar un poco de las hipótesis que los medios de comunicación y la justicia empezó a construir sobre estos hechos dantescos sucedidos en ese año, finales del 2000, comienzos del 2001, en Caquetá. Hay tres hipótesis. La primera es que la FARC mató a esa familia, los Turbay Cote, por iniciativa propia y en el uso exclusivo de su autonomía como organización al margen de la ley. La segunda es que hubo una disidencia dentro del Partido Liberal en ese entonces que confabuló con las FARC para asesinar a sus rivales políticos. La tercera es que hubo una confabulación de dirigentes conservadores con las FARC para asesinar a sus rivales políticos. La primera hipótesis tiene una sustentación allí en esa investigación. Consideraban al movimiento liberal turballista un obstáculo político para tomarse el poder en el Caquetá. En el proceso hay una declaración rendida el 3 de enero del 2000 por un testigo, periodista entre otras cosas y asistente de un parlamentario, que dice: ¿tiene usted información si el doctor Turbay Cote Diego estaba siendo amenazado? Dice él. Contestó: el simple hecho de ser el jefe del Partido Liberal en el Caquetá le generaba amenazas. Lo decían las FARC en casi todos los sitios, decían las FARC que con el turballismo había que acabar. Hay otra tesis dentro de este capítulo: por las denuncias de las atrocidades de la guerrilla hechas por la señora Inés Cote en la emisora La Voz de la Selva. Efectivamente, o otro testigo, el 10 de abril del 2002, dice: doña Inés fue objeto de amenazas varias veces. Ella tuvo un programa en la emisora La Voz de la Selva que se llamaba La Conga. Ese era un programa de crítica y entonces, a raíz de eso, ella atacaba mucho a la subversión y a raíz de eso mataron a los dos periodistas que laboraban en el programa. Hay un tercer testimonio que indicaría que, según la guerrilla, los Turbay eran considerados enemigos del proceso de paz, que entre otras cosas, para el momento de los hechos, a finales del 2000, la zona Puerto Rico-Caquetá era cercana a la zona del despeje del Caguán, que estaba en plena actividad, y en plena actividad un proceso de negociaciones entre el gobierno de Pastrana, dirigía en ese entonces el Partido Conservador, el doctor Holguín, y la FARC. En este testimonio, el funcionario del DAS dice, preguntado: ¿sabe usted si el secretario dio la orden, el secretariado dio la orden de matar a Diego Turbay Cote? Contestó: sí, claro, exactamente, la orden viene del secretariado.
Además, el mismo Joaquín Gómez decía que, aparte de ser objetivo militar, eran enemigos del proceso de paz que se iba a iniciar en ese entonces. Todos los miembros del secretariado se referían siempre en malos términos a la familia Turbay. Y hay una cuarta hipótesis sobre la autonomía de la guerrilla para cometer este crimen. Para la guerrilla, los Turbay eran auspiciadores del paramilitarismo en la región. La declaración de Edwin Robert Cardona, alias Juan Pablo, reinsertado de las FARC, dice, preguntado, dígale a la Fiscalía si usted se entera y en qué momento sobre la razón por la cual la columna Teófilo Forero está ubicando al doctor Turbay. Contestó, porque estaba auspiciando grupos de autodefensa. Yo nunca me enteré de qué era lo que le iban a hacer al doctor Diego Turbay, eso lo manejan los comandantes. Esta es una primera hipótesis. Una segunda hipótesis, en el proceso, un grupo disidente liberal. La hipótesis nace de la misma Inés Cote de Turbay, quien antes de morir, de ser asesinada, expresó a la prensa regional una frase que dice: una hiena ronda al Caquetá. Y en ese artículo dice la señora, aún en vida obviamente: siempre estuve segura de que me lo iban a entregar. Se refiere a su hijo Rodrigo Turbay Cote, expresidente de la Cámara de Representantes. Siempre estuve segura de que me lo iban a entregar, pero yo no sabía cuánta insidia había, cuánto estaba puyando la hiena, para utilizar la palabra que usó una persona que se desplazaba a hablar con las FARC para instigar el secuestro de mi hijo. Ese personaje fue pavoroso en su maldad. La señora está diciendo que alguien al que ella llama la hiena estaba instigando a las FARC para que mantuviera retenido a su hijo, Rodrigo Turbay Cote. Dice la señora más adelante, abre comillas, camuflado vino al turbayismo, pero no era de nuestro movimiento realmente. Es decir, él no es liberal, él no tiene ideas liberales, él posaba de ser turbayista. Y una investigación policial sobre las palabras de esta señora, que obviamente no pudo explicar porque fue asesinada en los días que siguieron, sobre quién era la hiena, por qué estaba en el turbayismo y por qué un integrante del turbayismo liberal del momento estaba incidiendo sobre las FARC para mantener secuestrado a su hijo, Rodrigo Turbay Cote, dice lo siguiente en una parte de esa informe de inteligencia firmado por el teniente Byron Ernesto Ordóñez, ahí está su firma. Sobre lo anterior se ha llegado a indicar que dentro de las personas que tenían algún interés, se refiere a lo que ha expresado la señora Inés Cote, estaba Pablo Adriano Muñoz Parra, a quien diferentes fuentes lo han señalado como la hiena. ¿A qué se refiere doña Inés Cote de Turbay? De acuerdo a la publicación del diario El Tiempo del domingo 11 de mayo del año en curso. Efectivamente, Pablo Adriano Muñoz, dirigente liberal de la región, fue capturado. Durante un año estuvo preso. Y después la fiscalía lo liberó. No sé en este momento el estado exacto del proceso sobre el secuestro de Rodrigo Turbay Cote. Pero son los indicios que, a partir de la señora asesinada a su madre, apuntan a una infiltración dentro del Partido Liberal y a que en los conflictos dentro del liberalismo un sector se hubiera aliado con las FARC para asesinar a su hijo. Tercera hipótesis, también dentro del mismo proceso judicial, un político de origen conservador. Sale de la declaración bajo gravedad de juramento de un
exguerrillero, de un reinsertado, que se llama Gerardo Aguirre Ballesteros. Él dice en su informe, aquí tuve un accidente, dice, contestó, sí tengo conocimiento, dice él, porque fui testigo presencial de una conversación que se dio en Peñas Coloradas bajo Caguán, en la sala de la casa de puesto de salud de este corregimiento. Yo estaba a raíz de ser presentado ante el camarada Fabián Ramírez por el camarada Darwin Guarín, alias El Guara, hoy desertor de las FARC. El señor está en una reunión entre dos comandantes de las FARC, él también es un guerrillero de las FARC, y en otra parte de la conversación, están en un puesto de salud, dice... Oí la conversación referente sobre los Turbay y yo no fui retirado de la sala porque el Guara le dijo a Fabián que él me conocía y yo era de absoluta confianza. Me senté en una silla del comedor junto a las sillas de la sala en las que estaban sentados Edgar Calderón, Darwin Guarín y Fabián Ramírez. Y oí lo siguiente. Vengo, camarada, vengo de parte de mi jefe Almario a tratar un tema muy delicado que es respecto de doña Inés Cote de Turbay, de la cual tenemos información de que ella, la vieja, fue la que trajo los paracos al Caquetá, a Florencia. Ella los trajo, los ubicó. Y yo muy preocupado y venimos a decirle qué medidas se pueden tomar. Por eso estamos, Fernando y yo, muy preocupados, dice Edgar Calderón, según este testigo. Y venimos a decirle qué medidas se pueden tomar. A esa vieja hay que matarla. Lo dijo Edgar Calderón, a lo que Fabián Ramírez contestó, hombre Edgar, todo eso se puede, pero deje hablar con mi jefe Joaquín Gómez. Más adelante el mismo testigo dice, esta es una declaración del año 2002, dice Calderón, político de Doncello Caquetá, fue alcalde de este municipio y fue él quien reemplazó en el Congreso a Fernando Almario cuando éste estuvo preso. Fernando Almario, político del Caquetá, congresista que estuvo en la cárcel, no sé si fue por enriquecimiento ilícito o por la muerte de Rodrigo Turbay. Nunca la Fiscalía llamó en versión al excongresista representante a la Cámara, Edgar Calderón. Y este testimonio quedó aquí, metido en este proceso, sin que la Fiscalía profundizara en esta tesis investigativa. Hay otros hechos en esta tesis importantes para tener en cuenta. En Puerto Rico, Caquetá, el 25 de febrero del 2002... son asesinados dos escoltas, agentes de la policía, en una calle adyacente a la alcaldía. Después de dejar al alcalde, a quien escoltaban, en su residencia. Los escoltas asesinados se llamaban Robinson Sánchez y Diego Mauricio Rubio. El alcalde en cuestión, el alcalde a quien estos escoltas escoltaban, se llamaba o se llama Walter Castro Ortiz. Y en el proceso sobre la muerte de los dos agentes, aparece una declaración de su hermana, Urbela Castro Ortiz, que al ser interrogada por la Fiscalía acepta que tiene una relación sentimental con el señor que se apoda Juan Pablo, a quien se refiere es integrante de las FARC. Sí, yo viví con él, en el 97 nos separamos, desde ahí perdí contacto con él, nunca más lo volví, dice la hermana del alcalde. En otra parte, dice, preguntado, ¿en esta diligencia ha admitido usted haber convivido con alias Juan Pablo?
Si es su voluntad, si lo sabe, ¿cuál es el verdadero nombre de alias Juan Pablo? Contestó, no sé, yo a él lo he conocido como Edwin Cardona. No sé si me interesa este apodo. Preguntado, de acuerdo a lo que usted acaba de mencionar, eso sucedió sobre la candidatura. Sin embargo, sírvase decir al despacho, si ya cuando fue candidato electo su hermano, sostuvo conversaciones o deseos donde hubiera participado la guerrilla de las FARC. Contestó, en una visita que hicimos a Río Negro que le hacían a él por haber ganado, un recibimiento se le hizo a él allá. Llegando a una finca, La Balsora, donde la gente lo estaba esperando, habían también unos uniformados donde le preguntaron por el plan de trabajo. No sé más por el momento, dice la hermana del alcalde, sobre el asesinato de los escoltas. La Fiscalía General de la Nación, sobre estas evidencias y otras, dice a través de un testimonio lo siguiente. La hermana del alcalde actual de Puerto Rico vive con un muchacho que se llama Edwin y él alias es Juan Pablo. Él vive en Río Negro, es el comandante de todas las milicias de la columna Teófilo Forero. Él maneja casi todo, no hay cosa que no se mueva si no lo autoriza. El alcalde tiene conexión con Edwin. Si usted no colabora con el movimiento del alcalde, Edwin sabe todo el movimiento de la gente en el pueblo porque él trabajó en la alcaldía. Trabajó en el Aguililla como corregidor y además es cuñado del alcalde. Es uno de los principales autores de la muerte de los policías de Puerto Rico que escoltaban al alcalde. Y sigue la fiscalía en su informe final diciendo, Javier Reyes Hernández, alias Condorito, indicó sobre los hechos, abre comillas, eso fue a los pocos días de haberse acabado el despeje. Lo que me enteré de la muerte de esos policías fue que hubo un acuerdo entre el comandante Iván de la guerrilla, el que opera ahí en Puerto Rico, cerca de Puerto Rico, y el alcalde Walter Castro Ortiz. Ahí tiene que ver el alcalde. Es decir, que el alcalde le puso una trampa a sus escoltas en el mismo municipio, los dejó ir por una calle y ahí los estaban esperando para que las FARC, dirigida por su cuñado, los asesinara. Pero lo importante de este tema, digamos, en relación a la tesis de la muerte de la familia Cote, son las consideraciones del fiscal del caso, quien dice que todos los testimonios que se han rendido, parte los he leído, estas aseveraciones en contra de los vinculados son coherentes, no presentan contradicción, comprometen seriamente a los incriminados y se constituyen en la primera evidencia seria que los involucra en el reato que se investiga. Aserciones de cargo que merecen credibilidad por cuanto con los encartados no existe enemistad ni animadversión, etcétera, y coloca preso al alcalde. Y a los pocos días el alcalde es defendido por los dirigentes de su movimiento político en el Caquetá, que declaran ante el juzgado, la fiscalía, uno de ellos, el que le dio el aval, el doctor Fernando Almario Rojas, y otro de ellos del mismo movimiento, el gobernador del momento, el señor Claros, Juan Carlos Claros, creo que es el nombre completo él, en ese momento el gobernador del departamento. Ante esas dos declaraciones del representante y del gobernador, jefe del movimiento, la fiscalía libera al alcalde. Y el homicidio de los policías queda en la impunidad. Estos hechos que he relatado alrededor del tema muerte de la familia Turbay Cote, de Diego Turbay, que entre otras era el presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes en ese entonces, empieza a revelar algo que yo había mencionado en el tema del paramilitarismo en mis debates anteriores, y es lo que la Fundación Ideas para la Paz llama el triunvirato operativo de la muerte. Es un esquema sencillo pero complejo en la realidad colombiana. Es un triángulo que tiene a un mafioso, a un político
y a un brazo armado, llámese FARC o paramilitares, como arquetipo operativo de una serie de asesinatos en Colombia. Violaciones de derechos humanos, intentos de control territorial por el crimen. Si la tesis sobre la disidencia liberal de doña Inés Cote o la tesis de algunos guerrilleros sobre la presencia de conservadores en el asesinato de esta familia o la tesis de que no necesitaron presión y simplemente los asesinaron por su propia decisión autónoma es cierta, cosa que la justicia es la que tiene que decidir, no yo, no voy a dar ninguna calificación sobre ninguna de estas pruebas, la presento. Para indicar la complejidad del hecho, lo cierto es que este triunvirato operativo de la muerte se está presentando en el Caquetá. Es decir, que las FARC no actúan solas en el Caquetá, sino que hay una correlación en la lógica de sus actividades alrededor de articulaciones con mafiosos y políticos de la región. Y esta experiencia concreta del Caquetá, pues lo vemos reflejado en las cifras del último año a nivel nacional. Este listado que ahí aparece en sus pantallas me lo suministró la Fiscalía General de la Nación. Yo le pregunté cuántos muertos civiles ha asesinado las FARC. En el último periodo, colocamos un periodo del año 2000 al 2007. La Fiscalía contestó con los nombres propios, que allí están, pasando en este momento por la pantalla, contestó un total de 517 asesinatos. En 7 años, el primer interrogante que yo me hice fue alrededor del tema de la política de seguridad democrática, que no ciudadana, con lo cual estoy de acuerdo en lo que ustedes dijeron, pero hay unas diferenciaciones profundas, ¿verdad? La doctora Marta Lucía Ramírez, yo me pregunté si la Procuraduría en su último informe ha dicho que en falsos positivos, es decir, en ciudadanos indefensos asesinados por las fuerzas militares de Colombia en algunas de sus unidades, principalmente en Antioquia, para ser presentados como guerrilleros dados de baja con el objetivo de que les asciendan en los escalafones militares, tema que es un debate que tenemos pendiente con el doctor Juan Manuel Santos. Según la Procuraduría, ha habido 490 asesinatos en 3 años, pues comparado con esto de la FARC, prácticamente uno podría llegar a la conclusión de que el remedio está matando más gente que la enfermedad. Sin embargo, no es así. Lo que ocurre es que la fiscalía no sabe en dónde está parada. No, olvidamos invitar al fiscal. No tiene instrumentos de investigación ni con los paras ni con las FARC. Es más, el hecho de que no se ha llamado a Edgar Calderón a declarar, el representante a la Cámara que dijo, según el testigo, Aguirre Ballesteros, que mataran a la señora Inés Turbay en la reunión con las FARC, indica que la Fiscalía tiene problemas de investigación por las mismas razones en el caso de las FARC que en el caso paramilitar. Simplemente está filtrada por la política. Simplemente ha sido entregada clientelísticamente y en esa entrega clientelista a sectores políticos, ciertos sectores políticos ligados a este tipo de agrupaciones, frenan las investigaciones. Estos 517 no son la cifra de muertos de las FARC entre el año 2000 y el 2007. Por una simple razón, cotejamos la información con la Organización Nacional Indígena de Colombia y le preguntamos a la UNIC cuántos indígenas ha matado las FARC entre el año 2000 y 2007, la misma pregunta. Y el resultado en su carta que me envían, firmada por sus autoridades, que ustedes ven en la televisión, es este. Las FARC han matado 436 personas indígenas entre el año 2000 y el 2007.
Si las FARC, según la UNIC, ha matado 436, ¿cómo es que la Fiscalía tiene una cifra general, incluidos los indígenas, de tan solo 517? Pero no solamente eso. Si las FARC ha matado 436 indígenas entre el año 2000 y el 2007, entre otras sobre la supuesta tesis que los resguardos indígenas son una institución premoderna y arcaica que no puede ser sostenida ante las demandas de tierra del campesinado, pues lo que tenemos aquí es que la FARC ha cometido un verdadero genocidio sobre los pueblos indígenas en Colombia. Y un genocidio, como ustedes ya saben, es uno de los delitos que se pueden denominar dentro de los crímenes contra la humanidad. 436 indígenas sistemáticamente asesinados durante 7 años por una organización armada con mando es un crimen contra la humanidad, es un genocidio contra un pueblo racial, los indígenas en Colombia. Seguimos averiguando datos, los secuestros. Es el más conocido por la opinión pública colombiana porque el Estado es el único dato que presenta. Al Estado se le olvida presentar los datos de los indígenas. Se le olvida presentar los datos que enseguida presentaré, solo presenta el de los secuestros. Pero en el de los secuestros tenemos que la FARC ha realizado para el periodo 96-2007 6.791 secuestros correspondientes a casi el 30% según la Fundación País Libre. Otro hecho violatorio de derechos humanos de enorme envergadura, el desplazamiento. En la pantalla ustedes pueden observar el mapa de desplazamiento, entre otras cosas los colores, que unos corresponden al año 2005, otros al 2006 y otros al 2007, los azulitos son del 2007, empiezan a mostrar una zona de desplazamiento de las FARC, producida por las FARC contra la población civil, en expansión sobre zonas paramilitares. Y según CODES, que suministra esta información, entre el año 2005 y el año 2007, las FARC son responsables de 63.051 desplazados, que a su vez, comparado con la estadística indígena de la misma UNIC, nos presenta un dato igualmente preocupante. Para los indígenas, entre el año 2000 y 2007 han habido 44.072 desplazados indígenas por parte de las FARC. Para el mismo periodo, la cifra es de cerca de 23.000, es decir, que la mayor parte de la población que desplaza a las FARC en general en Colombia en los últimos años se trata de población indígena. Toda esta situación, digamos, que ha llevado a una organización armada que se supone revolucionaria, según ella misma, pero que mantiene altas estadísticas de violación de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de convivencia con métodos estrictamente criminales mafiosos, con vinculaciones dentro del mundo de la política, ¿cómo es que ha surgido? ¿Cómo es que se perpetúa? ¿Cómo es que puede considerarse hoy que a pesar de la política de seguridad democrática tal cual ha construido el gobierno, pueda resistirla 6 años e incluso pensar resistirla otros 10, e incluso pensar resistirla otros 10, e incluso esperar a la muerte de su jefe, Manuel Marulanda Vélez, y mantener durante el siglo XXI su proyección dentro de la historia de Colombia? Y esta es la segunda parte de la intervención, señora Presidente. Vamos a intentar explicar, si es breve, porque si no... Pero
Senador Petro, gracias, señor presidente. Le quedan 15 minutos. Esta segunda fase, si me permite el doctor Arrieta. Senador Gustavo Petro, esta segunda fase del debate tiene. Voy a tratar brevemente de relatar una historia, sacar unas conclusiones de esa historia y a partir de ellas construir una propuesta de lo que considero puede ser una salida al problema de las FARC en Colombia. Esta historia relatada, y la voy a hacer muy breve, y en cada una de las fases trataré de sacar las conclusiones. ¿Por qué llegamos a este tema del Caquetá? Porque detrás hay una historia, hay unos hechos. Esa historia está dividida en tres fases. La primera fase corre del año 1948 a 1964, primera etapa de las FARC. Segunda etapa de las FARC corre de 1964 a 1993. Y la tercera etapa de las FARC corre de 1993 hasta nuestros días. La primera etapa de las FARC a mí me parece indispensable conocerla. Primero porque la oculta las mismas FARC, que dicen que se fundaron desde el año 64 para acá, y entre el 48 y el 64 hay una historia de las FARC. Y en segundo lugar, porque los hechos que suceden en esta etapa van a ser determinantes para entender lo que es la FARC hoy. Y me explico, si me permite, señor presidente, y pone usted orden en la sala por el desorden causado en la mesa. La primera etapa tiene más o menos la siguiente historia brevemente. En 1948 han asesinado al líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. Unos años atrás, con el comienzo del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, se ha desatado una violencia contra los liberales. El gobierno de Ospina Pérez, después el de Laureano Gómez en el año 50 y después la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, abuelo de nuestro actual alcalde electo, desencadenan sobre la población civil una agresión. Este momento de la historia colombiana es absolutamente dramático porque dejan 300.000 muertos, pero somos hijos, esta historia presente es hijo legítimo de esas circunstancias. El fundador de las FARC, el señor Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez, tiene 18 años cuando matan a Jorge Eliécer Gaitán. A los 19 años, cuando se generaliza la violencia conservadora sobre la región cafetera colombiana, le suceden los siguientes hechos. Él vende quesos en la ciudad, municipio de Ceilán, cerca a Génova. Ceilán es liberal. Le han matado su tío, que es dirigente del Partido Liberal, y uno de sus familiares más cercanos, el señor Loaiza, dirigente liberal de Caldas, se ha venido desplazando en forma armada hasta el sur del Tolima. El señor Pedro Antonio Marín, de 19 años, ha observado en 1949 que 300 jinetes de origen conservador en un cruce de caminos cerca a Ceilán, en la fonda donde los campesinos venden su café, la mayoría liberales, han hecho una masacre de 400 de estos campesinos. Masacre que en todo el país era generalizada porque mataron más de 300.000 personas. Y de allí deciden en el municipio de Ceilán salir todas las familias en éxodo rural por las trochas de la cordillera central. El mapa que ustedes ven en la pantalla es más o menos el mapa del recorrido. Del Ceilán llegan a la frontera del Tolima miles de familias en éxodo, con los burros, con las gallinas, con los niños, con los abuelos, con las mulas. Y al lado y lado del éxodo campesino colocan comisiones armadas, liberales. Esas comisiones armadas
son el origen de las FARC. Tratan de cuidar el éxodo para que en el cruce de caminos de la cordillera los jinetes u otros de origen conservador no los maten. El éxodo campesino llega al Tolima y se ubica finalmente en la región sur del Tolima que se llama Marquetalia. Desde el año 49 hasta el año aproximadamente 1962, el señor Pedro Antonio Marín es un militante liberal. Le obedece al directorio liberal de la región y ha decidido que su vida es defender el Partido Liberal cuidando campesinos con las armas de la matanza conservadora. Paralelamente, en la misma región del Tolima, otra fracción política diferente al Partido Liberal, que ha venido creciendo entre los jornaleros cafeteros del sur del Tolima, exactamente en Chaparral, tiene otra historia que también es fundadora de este movimiento. La inicia el señor Isauro Llosa, cuya madre es indígena de Natagaima. Isauro Llosa es concejal del gaitanismo del movimiento UNIR en el municipio de Chaparral. Isauro Llosa ha logrado construir un movimiento agrario que es relativamente simple. Ha descubierto que los compradores de café de la región hacen de las pesas para medir el café un instrumento de estafa al campesino y recorre con sus ligas campesinas con pesas propias de hacienda en hacienda, logrando no solamente que a los campesinos les vendan el café por su precio justo y su peso justo, sino un gran movimiento organizado. A ese concejal gaitanista le sorprende la muerte de Gaitán en el municipio de Chaparral. Y después la violencia que el gobierno conservador desata sobre el municipio de Chaparral, sobre todo después que el Partido Liberal abandona el gobierno conservador que llamaban de unidad nacional. Y cuando empieza la escalada de muertos, deciden hacer también una marcha de centenares de familias, igual que la otra, de estirpe liberal, solo que Isauro Llosa ya está militando en otro partido, el Partido Comunista. Se dirigen de Chaparral hacia arriba, Luis Humberto Gómez Gallo conoce bien esa zona, por el Cañón de la Profunda, más al norte, hasta un sitio que se llama El Davis, y allí instalan un gran campamento armado articulado con todos los destacamentos guerrilleros liberales cuidando la población campesina liberal. A ese mundo llega el señor Pedro Antonio Marín. Y después ocurren otros hechos. En la alianza liberal comunista armada campesina de cafeteros en la cordillera central, estalla un conflicto entre ellos, los liberales y los comunistas. El señor Pedro Antonio Marín decide quedarse del lado comunista, del lado liberal, porque le atrae la consigna liberal de matar conservadores, que llaman en términos de aquella época el proceso de godear, es decir, de devolver la muerte con la muerte, matando familias conservadoras en las regiones. Es una operación de limpieza y de homogenización violenta política, en donde ya el pluralismo político no existe. No estamos ante gobiernos democráticos. El gobierno de Laureano Gómez ha decidido construir una Asamblea Nacional Constituyente que repita las tesis de Franco en Colombia. La reacción de la población liberal es armada y es rural, y la reacción liberal armada es sobre la base campesina de la venganza, matar a los conservadores. Los comunistas deciden no matar conservadores. A Pedro Antonio Marín le interesa más la política liberal de vengarse de los conservadores. Pero hay otra diferencia. A los comunistas guerrilleros les interesa volver propiedad común los fusiles, mientras a los liberales guerrilleros les interesa volver propiedad privada los fusiles que recuperan de sus combates con la policía y el ejército. Y esas diferencias los separan en el Tolima de tal manera que finalmente
ante la presión, el éxodo campesino al mando de los comunistas se traspasa a la cordillera oriental en el sitio de Villa Rica, que es la entrada del Tolima hacia el Sumapaz, mientras que Pedro Antonio Marín, liberal, se queda en el sur al lado de su pariente, el general Loaiza, antiguo dirigente del Partido Liberal del Caquetá. En Villarrica sucede algo que es excepcional en esta historia. En 1951, bajo el gobierno conservador de Laureano y Urdaneta, Colombia decide integrarse en la Guerra Fría de forma activa. Decide alinderarse en el campo de Estados Unidos, pero no solo diplomáticamente, sino que se lleva un batallón de soldados a combatir en la Guerra de Corea. Y ese alinderamiento militar tiene un triste episodio en la realidad colombiana. Lo que se aprendió en la triste Guerra de Corea, que no era nuestra guerra, se reproduce en la región de Villa Rica. Urdaneta cree que puede hacer lo mismo que hizo en Corea, en Villa Rica, Tolima, donde están asentados estas familias que le huyen a la violencia, e inicia una ofensiva militar que se conoce como Guerra de Villa Rica, pero que los residentes allí llaman La Cortina. La Cortina es una guerra de posiciones. Las familias campesinas, viejos, jóvenes, niños, deciden construir una trinchera entre Villa Rica y el Alto Sumapaz en las goteras con Bogotá. Y el ejército choca contra ese tipo de trinchera y durante un año no pasa. Al cabo de un año de combate continuo en una guerra de posiciones, la dirección del Partido Comunista, con influencia política en la región, decide iniciar otro éxodo campesino de la cordillera oriental, por la cordillera oriental, desde Villa Rica hasta las áreas del Sumapaz, como se ve en el mapa, Uribe, Ucrania, llegan hasta la Macarena, y en ese momento confluyen con las tropas liberales del señor Pedro Antonio Marín y deciden conformar las FARC, que a su vez inicia otro movimiento de colonización hacia el Pato Guayabero y, después del ataque a Marquetalia, hacia San Vicente del Caguán, Caquetá, región de la que empezó esta conversación. Esta es una historia de éxodo masivo de poblaciones muy ligadas al liberalismo armado, violento, vengativo, que traspasa una cordillera a la otra, pero que no deja de ser una reacción de la población contra una agresión profundamente antidemocrática y asesina de un Estado. Las conclusiones que sacamos de este pedazo de la historia, ¿cuáles son? Que obviamente la conferencia no trata de la violencia entre el liberalismo y el conservatismo, no trata esta... Son las siguientes. El filósofo alemán Jürgen Habermas, en su último libro, una entrevista que le hace una periodista sobre lo que considera son las causas del terrorismo, Marta Lucía, que no la veo, para dialogar sobre el tema de la política de seguridad, al cual vamos, ¿dónde? Jürgen dice lo siguiente, Jürgen Habermas. Habermas no es un marxista para la extrema derecha, podría titularlo así, dice lo siguiente: la violencia y el terrorismo se producen cuando se rompe la comunicación entre las partes de una sociedad abruptamente o entre las sociedades mismas. La violencia que tenemos hoy no es el producto de unos marcianos o de Osama Bin Laden, como si uno al mirar los noticieros pudiera entender. La violencia que tenemos hoy y su salvajismo provienen de una época histórica en donde se produjo una ruptura abrupta de la comunicación entre la sociedad colombiana. Y esa época es esta que acabo de relatar, la que iniciaron los dos partidos tradicionales por no entenderse y por intereses propios, conduciendo a la sociedad colombiana a 300.000 muertos. Sobre esa tesis de Jürgen Habermas, que además propone una solución,
si uno la lee en forma inversa, porque yo puedo leerla, si eso produce la violencia y el terrorismo, yo puedo eliminar la violencia y el terrorismo restableciendo la comunicación entre los sectores de una sociedad. Sigo con mis conclusiones de esta primera etapa de la historia de las FARC, la mayor parte de la historia de las FARC. Las FARC se originan en la resistencia armada de campesinos y comerciantes liberales a la agresión del gobierno conservador. Las FARC son, en su primera etapa, la autodefensa de un movimiento agrario de pequeños productores y jornaleros del café. Este tema es esencial para entender hoy. La FARC no se escapa de la mentalidad del pequeño productor campesino, del minifundista, transformado en colono después. En aquella época, cafeteros, porque era la tierra cafetera, la tierra rica, doctor Bisbal Martelo. La tierra ya de Corozal no valía nada comparada con las tierras de montaña de las zonas cafeteras. Por eso la violencia se da en la zona cafetera. Déjeme terminar, señor. Senador Petrelli. Senador del Partido Liberal, quiero saber cuánto tiempo le queda al doctor Petro, porque es que está haciendo una diatriba con un recuento histórico. Yo no sé qué clase de debate es el que quiere plantear el doctor Petro. Nos trae aquí un espectáculo de la vinculación con las FARC y la política y termina hablando ahí de unas cosas históricas tratadas con tanta simplicidad y con tanta falta de seriedad que los liberales nos estamos sintiendo agredidos. ¿Cómo así que eso fue pura venganza? ¿Cómo así que eso fue pura irracionalidad? Necesitamos saber cuánto tiempo le va a dar porque vamos a contestarle ese recuento histórico al senador Petro. El senador Petro ya se le venció el término, era una hora y ya terminó, pero sin embargo estamos... Ya voy terminando y ya verá el senador Héctor Elía antes de que me censure. Estamos esperando... ¿Para dónde va estas conclusiones? Así que paciencia, ya usted va a entender para dónde va. La violencia entre 1948 y el 64 en Colombia expresa la ruptura de la comunicación entre sectores fundamentales de la sociedad colombiana, señor presidente. La ruptura de la comunicación entre los colombianos resulta de la incapacidad de asumir el pluralismo político como un principio democrático. La cultura política tradicional colombiana es sectaria. La cultura política tradicional se expresa para su cometido sectario en la práctica de la combinación de formas de lucha. Las formas legales, directorios, parlamento, gobierno, se combinan con bandas criminales, pájaros y resistencias armadas. La combinación de las formas de lucha, legales, criminales e ilegales, es una característica premoderna de la política colombiana. Con esta conclusión de esta parte de la historia, lo que yo quiero decir es que la teoría de la combinación de las formas de lucha, vinculando lo legal con lo ilegal y lo criminal, no es un invento tradicional. Es parte de la cultura política colombiana y es una política premoderna que aún hasta el día de hoy hace parte de la acción política en Colombia. A la izquierda se le introduce esta cultura vía Partido Comunista FARC. Las FARC, como efecto de la violencia liberal conservadora, incluyen el sectarismo político, la incapacidad de asumir el pluralismo como principio y la combinación de las formas de lucha en su práctica cotidiana. Las FARC defenderán a partir de su primera etapa una tesis de reforma agraria cimentada en la redención social, económica y política del pequeño productor independiente de montaña. La limpieza social, entre comillas, a través del asesinato o el exilio de miles de personas no afectas a las FARC en sus regiones, es una práctica derivada de esta etapa que aún se mantiene.
Desde, qué ya pena, pero pues ya era una hora y diez. Tranquila, ya vamos a acabar. Por favor. Desde 1948, nunca se ha intentado una comunicación entre la sociedad urbana y el sector agrario de productores independientes de montaña y colonos. Segunda etapa, y no voy a describir la historia porque ya es conocida, es la historia del 64 al 93, que media un proceso de paz con el presidente Belisario Betancourt, la creación y destrucción de la Unión Patriótica. Las conclusiones de esa segunda etapa de la FARC, que no profundizo por respeto al doctor Héctor Eli Rojas, son las siguientes. El primer diálogo terminó con el genocidio político de la Unión Patriótica, el partido político organizado por las FARC en acuerdo con el gobierno. Las FARC entienden el proceso de paz como un método de propaganda política y de fortalecimiento militar. Si hay acuerdo de paz, las FARC mantienen las armas. Esto derivado de lo que ellos llaman el plan operativo, que considera que la paz es solamente un eslabón en el camino de la toma armada del poder. La desconfianza se incrementa entre las FARC y la sociedad urbana colombiana. La propiedad de la tierra se concentra en manos de los narcotraficantes. Tercera etapa, 1993 hasta el 2007. Y sigue. Es fundamental entenderla porque en 1993 realizan su octava conferencia en donde deciden separarse radicalmente del Partido Comunista, el único brazo político que los unía al mundo urbano y al mundo moderno en Colombia y en el mundo. No solamente deciden separarse del Partido Comunista, sino que deciden saltar en su capacidad operacional al punto de duplicar su número de efectivos implementando diversas formas de financiación. En esta etapa se dan los peores golpes contra el Ejército de Colombia en los años 95-98. De allí salen los secuestrados que hoy tienen las FARC. En esta etapa se da la negociación de paz de San Vicente del Caguán, en donde, para ser sinceros, Pastrana les propugna su primera gran derrota política y fortalece el Ejército de Colombia. Ya voy a acabar, presidente. Las conclusiones de esta tercera etapa: la financiación narcotraficante sustituye el respaldo popular. Senador Petro, qué pena, pero yo pienso que hay un reglamento interno que se debe cumplir. Hemos sido lo suficientemente amplios. Ya termino, por favor. Tres hojas. La FARC se autorreferencian. La financiación narcotraficante, al suplir el respaldo popular, implica que la FARC, a partir de la financiación narcotraficante, pueden autoprolongarse en el tiempo sin ningún tipo de apoyo de la sociedad colombiana. La perspectiva política de las FARC se degrada y los nuevos aparatos políticos clandestinos se subordinan hacia su accionar militar, y finalmente la ruptura con la sociedad urbana es total. Las FARC pierden todo sentido de respeto por los derechos humanos y las FARC se polpotizan en el mismo sentido que sucedió en Camboya. Pol Pot separó su movimiento armado revolucionario, hecho de campesinos. Al llegar al poder, miró todo lo que no era campesino como su enemigo y mató más de 2 millones de personas en el gobierno del llamado Khmer Rouge en Camboya. ¿Cómo superar el problema de la FARC, señor presidente? Pues nosotros hemos presentado unas tesis, yo he presentado unas tesis, porque este debate es personal. A partir de estas conclusiones que acabo de leerles, que tienen básicamente que ver, señor presidente, con la construcción de una hoja de ruta para sacar a Colombia de la guerra. Y esta construcción tiene 4 o 5 principios que voy a leer, no voy a leerlos, voy a describir rápidamente. El primero, es la democracia la que acaba con la violencia. Progresivamente, si se profundiza la democracia, se marchita progresivamente la violencia. Primera tesis.
una hoja de ruta debe prescribir para la sociedad colombiana, si se le quiere ganar la guerra a las FARC, una construcción profunda de la democracia en Colombia. Segundo hecho, el pacto democrático debe separar tajantemente el Estado de la criminalidad que lo ha penetrado. Tercer hecho, una política de seguridad democrática en Colombia tiene que ser una política de Estado. Y es absolutamente imprescindible como estrategia para sacar a Colombia de la violencia. La política de seguridad democrática debe presuponer dos temas. Uno, la fuerza pública colombiana tiene que garantizar todos los derechos y libertades de todos y todas las ciudadanas en Colombia. Y segundo, la fuerza pública debe garantizar el monopolio de las armas. Pero estas políticas, la profundización democrática y una verdadera política de seguridad democrática, no funcionan si un gobierno democrático no es capaz, tercer elemento de la hoja de ruta, de resolver el problema agrario en Colombia. Y aunque el tiempo se me ha agotado, el problema agrario en Colombia es dantesco, es intolerable. Este cuadro, que no sé si se puede presentar en la televisión, muestra lo que ha pasado en Colombia. En 1984, los 10.000 grandes propietarios de tierras tenían el 32.7% de la superficie cultivable. En el 96 pasaron a tener el 44.6% y en el 2001 pasaron a tener el 61.2% de la superficie cultivable en Colombia. Significa una pavorosa concentración de tierra que solo es explicable por la compra del narcotráfico de tierras. Y significa que si no se resuelve este problema agrario no puede haber paz en Colombia. Es una parte sustancial de la hoja de ruta. Nosotros proponemos, las tierras fértiles deben ser destinadas a la producción de alimentos, son 15 millones de hectáreas, doctor Martelo, varias de ellas en ganadería extensiva. Nosotros proponemos, los subsidios estatales se concentrarán en tasas de interés, tecnología y crédito para los productores de alimentos. Proponemos, el Estado debe intervenir en la intermediación de los productos agrarios para bajar el precio de los alimentos. Y proponemos, el Estado debe incluir en forma preferencial, económica, social y políticamente al campesino colombiano. Esto ligado a una política de seguridad democrática verdadera es necesaria y debe ser del Estado, y que, como ya lo expliqué, implica el monopolio de las armas y la defensa y garantía de la fuerza pública de todos los derechos y libertades de los ciudadanos. Como parte constitutiva de esta hoja de ruta, debe dar lugar a que los crímenes de guerra y de lesa humanidad sean juzgados, individualizados y castigados. Las víctimas deben ser reparadas y el primer paso es la verdad. La violencia entonces progresivamente se marchitará con el avance de la democracia. La democracia funciona como un extinguidor sobre la violencia. Las FARC pueden ser derrotadas política y militarmente por la democracia. Y ante este hecho, en un gobierno democrático que siga la hoja de ruta con firmeza, podrá haber una petición de diálogo de las FARC o un sector de ella para una negociación pacífica de salida del conflicto. Bajo estos presupuestos de la hoja de ruta se aceptarán las negociaciones para agilizar la salida de Colombia de la guerra. Colombia puede progresivamente marchitar la violencia si avanza la democracia. Y por eso yo le he sugerido a mi partido, y será tema de discusión en el próximo Congreso, doctor Héctor Elí, que la izquierda colombiana debe dejar de actuar como una especie de cruz roja, observando a dos partes que despedazan a Colombia, perder la ingenuidad
y articulando democracia, resolución del problema agrario en el sentido de repartición de tierras para alimentos y de protección de la producción alimenticia, con una política de seguridad democrática que implique una fuerza pública en todo el territorio nacional, defendiendo derechos y libertades para todas y todos los ciudadanos de Colombia, podemos llegar ante una situación de encrucijada en donde o la FARC pueden ser derrotadas militarmente por la democracia, o la FARC deciden una negociación en los términos de la democracia en Colombia. Y por eso ciertos capítulos, compañero Robledo, del ideario de la unidad del polo democrático, en mi opinión, tienen que ser transformados en este sentido para dotar a un gobierno democrático en el futuro, donde ojalá algún día estemos, de las garras suficientes para poderle decir a los colombianos, aquí sí se puede superar la guerra y el conflicto armado en Colombia. Así que, doctor Elio, señor secretario, lee los proyectos para escuchar su de la próxima sesión. Sí, señor presidente. Los proyectos para la sesión plenaria son los siguientes. Proyecto